está un poco oscuro. Ahí está mejor. Ahora como más azul. Creo yo que lo que más me cuesta a mí es los títulos. No hay nada más difícil para mí que poner un título. Pero soy súper mega increíblemente sarcástico. No sé, cuando hago un video acerca de consejos está bien poner como cómo dejar de ser un patán. Pero cuando son vlogs, cuando son daily vlogs, siento que debo ser un poco sarcástico y debo de poner el título que se me ocurra. Me encantaría que llegara más gente, pero el problema es que no se trata de llegar más gente, sino de ser yo mismo. Y creo yo que si dejo de poner títulos así, creo que sería no tan yo. Y en YouTube, creo que no hay cosa más complicada que ser uno mismo. Siempre estamos tratando de ser o parecer alguien más. A mí me dicen que soy como muchos youtubers o como tal vez uno. Exactamente, me dicen que soy exactamente igual a Casey Neistat. Pero no soy Casey Neistat y sería súper cool serlo. Tal vez como por un día. Pero él es él y yo soy yo y me encanta ser yo. y no puedo dejar de ser yo. Creo que una de las cosas más difíciles de YouTube es mantener una identidad. Y eso es súper mega difícil porque tratamos siempre de complacer a todo mundo. Pero lo más importante es siempre complacernos a nosotros. Creo que no hay nada más importante que complacernos a nosotros. Creo que lo he dicho en no sé cuántos videos, que no debería haber nada más importante en un video que nosotros mismos. A veces hay tantas limitantes para hacer un video que solo nos estamos enfocando en las limitantes y queremos tener más y más y más suscriptores. Pero la verdad es que, ¿por qué queremos más suscriptores? ¿Qué vamos a ganar si tuviéramos 1,000,000 de suscriptores? Los que no tienen ni siquiera 10,000 suscriptores, como yo. ¿Qué tipo de contenido haríamos si tuviéramos 1,000,000 de suscriptores? ¿Qué haríamos? ¿Quiénes somos para que tengamos 1,000,000 de suscriptores? ¿Quiénes somos para que tengamos 10,000? ¿Quiénes somos para que tengamos 20? Como dije antes, no importa el número de suscriptores, de verdad que eso es lo de menos. Lo más importante es lo que es la persona, o sea, nosotros, ustedes, aquí, nosotros y la gente que está abajo comentando. Esa gente es lo más importante. Y si ustedes son ustedes mismos, hay muchísimas personas que van a identificarse porque así como ustedes viven, créanme que hay más y más personas, así como ustedes piensan, exactamente como ustedes piensan. Lo que miro más alrededor mío es que hay más contenido acerca de retos y bromas y tratando de hacer contenido de lo cual sí puede llegar a masas, pero lo que he visto es que hay videos que tienen como 100,000 views. Yo tengo videos que tienen 8,000 o tienen, no sé si tienen 8,000 la verdad, no sé, pero yo sé que hay unos videos que tienen más views de lo que tengo suscriptores. Entonces significa que hay gente que dice como, estuvo bueno el video pero no me voy a suscribir. Entonces no se trata de que estemos haciendo contenido para que llegue a tanta gente, para que luego empecemos a monetizar y ganar dinero y todas esas cosas. No, lo primero que siempre me preguntan a mí cuando yo digo, yo hago videos y los publico en mi YouTube todos los días, me dicen, ¿cuánto ganas? Porque la gente está tan enfocada en el dinero que puedes hacer y creo yo que es más allá. Me encantaría poder existir, subsistir y poder pagar 1,000,000 de cosas con esto. Pero creo que he conocido gente, me han hecho sentir demasiado increíble y especial, que el dinero, vale madre, vale pero súper madre. ¿Y por qué pongo los peores títulos? Porque ese soy yo. Tengo esto siempre aquí. Tengo que ser yo mismo, no tengo que fingir. Si soy yo mismo y no finjo nada, entonces va a haber alguien que va a pensar igual que yo y también se va a identificar con muchas cosas. Si ustedes están creando contenido en YouTube, yo he visto gente que es totalmente diferente en sus videos y totalmente diferente en vida real. El que soy yo ahora es el que siempre he sido, solo que la gente tal vez no me conocía así. Muchos de mis amigos dicen como, hey, pero vos no eras así. Siempre he sido así, solo que tal vez nunca quise enseñarlo antes. Y por eso es que es mejor ser uno mismo en YouTube o en cualquier cosa que ustedes hagan. Lo único que no quiero es como hacerte perder el tiempo para nada, porque...